Amigos, amigas de Opción.mx, una vez más aquí en su podcast preferido. Y pues, ya saben, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en la barrita. También teléfono de cabina, WhatsApp. Y pues obviamente porque entramos en este modo serio. Pues la verdad, Ya muchos se sumaron, creo, no todos, algunos, pero creo que es un tema muy delicado, el cual creo que ya saben por dónde creo que voy. Obviamente, estamos aquí en nuestro podcast y pues ya saben, ¿no? Saben que eso es cotorreo, es algo informativo y pues esta vez será este video tendrá una recompensa, obviamente, y espero que los fondos o ingresos que llegue a recuperar este video pues sean para el desastre que obviamente sufrió Acapulco. Obviamente todos sabemos que quedó hecho cenizas todo. Y pues yo creo que pues obviamente debemos de tomar conciencia y ayudar a nuestros queridos paisanos, ¿no? A nuestros amigos, a nuestro querido Acapulco, que todos tenemos alguna historia ahí en ese bello estado. Y que pues sabemos, ¿no? Que es algo muy bonito. A muchas personas regularmente suelen no gustarles mucho Acapulco o vaya, ¿no? La típica que dice, no, o sea, vámonos de viaje, ¿no? Y dice la tía, sí, pero Acapulco no. Pero pues obviamente esta vez pues obviamente estamos aquí para apoyar y para darle nuestro más abrazo solidario a nuestros queridos amigos de allá de Acapulco, Guerrero, debido al huracán, ¿no? Que entró, llamado Otis, que pues obviamente pues había visto varias noticias donde pues obviamente te dabas con las fotos, ¿no? De que veías de toda la costa, la zona hotelera, donde pues se veía que quedó hecho pedazos todo, donde obviamente creo que casi la mayoría que nos ven, pues obviamente teníamos ahí no sé si era un centro comercial o era un hotel, donde estaba el señor Franz, que es una ranita. Y te podías tomar una foto con él, muy, 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 muy conmovedora esa fotito, creo que todos tienen. Acá su paisano, pues honestamente no tenemos fotito, pero veo los videos en noticias, en TikTok, en Facebook, en Twitter, que bueno, ya no es Twitter, es X. Y a mí me rompe el alma el ver a la gente
que no tienen ningún recurso, que todo lo perdieron, que tenían su casa donde obviamente lo poco que tenían como muebles, televisiones, aparatos electrodomésticos, quedaron hechos pues chatarra, pérdida total, donde pues se les metió el agua. Hay personas incluso donde en sus casitas se les metió el agua, y no solo es agua, es lodo, son ramas, son los postes de luz, donde pues obviamente me tocó ver en un video donde está gritando un señor, donde dice ya regresó la luz, ya hay energía, ¿no? Y se escuchaban ahí como los chispazos de los cables de alta tensión. Y pues obviamente ahí también podemos ver que pues pues puedes correr peligro, ¿no? Porque pues, imagínate, tocas un cable y olvídense, ¿no? Te achicharras, no te dan ni superpoderes ni nada. Yo creo que sí te da superpoderes, pero para el otro lado. Y pues obviamente hay que pues tener la conciencia de pues obviamente mandar. He visto muchos donadores y gente donde creo que se aprovechan de la situación que está viviendo Acapulco, donde hacen como albergues, donde puedes ir a dejar tu pequeña despensa, ya saben que como arroz, frijol, enlatado, todo que sea enlatado, atún, aceitunas, y entre muchas cosas más, papel de baño, toallas sanitarias, agua, ¿qué más? Crema para el cuerpo y entre más cosas, amigos. La verdad es que tú vas y dejas tu donación y muchas de esas personas se aprovechan y te roban las cosas, y yo creo que eso es injusto. Yo creo que el apoyo se debe demostrar y no aprovecharte de porque está pasando esto, de ahí te vas a agarrar y vas a darle. Yo sé que la situación en México no está nada bien, que la economía está subiendo, que todo está subiendo, que el kilo de tortillas sigue subiendo, y obviamente te quedas tú como como de cuánto vale, ¿no? 30, 20, yo qué sé, ya para el año 2030 el kilo de tortilla yo creo que te va a valer como 50 pesos, 60 pesos, y la verdad es que todo está subiendo, amigos. Yo la verdad, obviamente regresando al tema, pues me tocó ver un video de ahí de nuestro queridísimo Yulay, donde pues lo transearon con un valor de casi 50 mil pesos. Ese chavo estaba ocupando ese dinero para excavadoras, para go-karts de carga, obviamente, para mover ramas, ayudar pues ahora sí a la gente de Guerrero. Y ese chavo, que afortunadamente lo grabó en videollamada, porque hizo videollamada con ese chavo, obviamente lo estafaron, lo robaron, y simplemente él explicó que no iba a hacer nada, pero que le regresaran el dinero que él había dado, porque eso es injusto. Y es justamente lo que les estoy diciendo. Hay muchas donaciones donde se agarra, hay gente muy mala que no se pone a pensar que obviamente la gente de Acapulco la está pasando muy mal y que necesitan esos alimentos, y pues obviamente ahí la gente que nos llegue a ver, obviamente no se lo tomen a risa. Yo creo que a todos nos ha tocado, inclusive cuando han sido temblores o sismos aquí en la Ciudad de México, todo el mundo se espanta, pero ya cuando pasa, lo toman a juego, y es como de hacen sus bromitas y todo ese tipo de estilos. La verdad es que a mí no me gusta, yo soy pésimo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que debemos de sentar cabeza y pensar por las personas que están viviendo allá. Yo creo que a nadie le gustaría que su casa se derrumbara por un árbol, algún poste, o que simplemente se metieran a tu casa y te robaran, ¿no?
Yo creo que a nadie le gusta ser robado o hackeado, pero pues obviamente yo les pido de favor que si ustedes desean donar algún algún artículo que de los cuales mencioné, pueden venir aquí a dejarlos aquí al estudio de opción.mx, que se encuentra muy breve aquí lo que es en calle 5, avenida Pantitlán, entre avenida Pantitlán y avenida Norte, obviamente número 216, perdón, donde pueden hacer, inclusive tenemos papelitos pegados de ahí de donde dices puedes venir a dejar aquí tu donación para Guerrero. Y y obviamente hablando de eso, se fueron nuestros queridísimos amigos y la jefa, obviamente, apoyar allá a Guerrero. Nos enviaron igual, estuvieron viniendo gente donde vino a dejar las cosas. Obviamente, es una experiencia muy bonita. Lamentablemente, su buen servilleta pues no pudo ir porque aquí la chamba en opción sigue y siguen saliendo muchas cosas, y la verdad yo agradezco a Dios por tener un trabajo, por seguir adelante, y me hubiera gustado que más ayudar, estar ahí para esos amigos, esos compañeros que están allá en Acapulco y que obviamente la están pasando muy mal. Y pues pues yo espero que si alguien logra ver este video, lo pueden compartir con sus familiares, amigos, amigas. Ya saben que aquí, pues en opción.mx, todo es bienvenido. Nada le hacemos el feo. Y pues obviamente yo quiero decirles que cualquier duda, aclaraciones, obviamente se las podemos resolver al momento. Y pues les enviamos ahí un saludote a nuestros queridos compañeros que fueron a ayudar, que fueron a dejar insumos también. Y y hay que darle, amigos. Lamentablemente la situación en Acapulco está pues muy, muy devastadora. De pasar a un categoría 1 que lo tenían previsto los que predicen el clima o todo eso, no, la verdad no sé cómo meteorólogos se llaman, perdón, meteorólogos. Obviamente, pues, te basas a que es categoría 1 a hacer categoría 5, la verdad es que está muy feo, y fue de la noche a la mañana, había noticias donde decía que iba a entrar el huracán, ¿no? A las 6 de la tarde o 6 de la mañana, no sé muy bien. Y resultó que entró a las 11 de la noche y empezó de lo más suave y después se soltó. Y cuando vimos todo, pues todos obviamente aquí en la Ciudad de México, que pues Acapulco había sido destrozado, la verdad, yo no me lo imaginaba. Toda la zona costera que todos conocemos, los hoteles, obviamente, son ya hoteles que quedaron en pérdida total, donde se les metió el agua, hubo quiebra total. Hay personas que inclusive donde trabajaban en la zona hotelera que se quedaron sin trabajo, que de sus carros se les quedaron atascados. Y la verdad es que está muy, muy, muy cabrón, obviamente. Toda la gente se está, pues yo los entiendo. Sé que están entrando en desesperación porque pues no les dan solución, no les dan ninguna pues esperanza, ¿no? De decir, la próxima semana vamos a venir y todo. Que he visto igual, no les voy a mentir, he visto TikTok y videos donde pues obviamente está la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército Mexicano, y la verdad están ayudando. He visto, inclusive tengo amigos que están en la Guardia Nacional y en el Ejército, y la verdad están subiendo sus fotos de que están yendo allá, de que están allá apoyando, ayudando a la gente de Acapulco. Y la verdad es que eso es habla muy bien de mis cuates, ¿no? Porque pues, la verdad no cualquiera tiene los pantalones para ir allá y ayudar, porque pues obviamente, pues, como les digo, muchos de aquí de la ciudad trabajan o tienen otras cosas que hacer y pues no tienen como
pues el tiempo de ir, ¿no? Pero yo les quiero decir que se sumen, que apoyen a todo Acapulco, porque obviamente pues es un lugar muy bonito donde vas, te la pasas muy bien, donde te vas, no sé, a cada fin de año a pasarla rico, ¿no? Del calorcito, del mar, a cotorrear con la familia o con los amigos, o que luego te dan tus vacaciones y pues decides irte a la playita, ¿no? Y yo la verdad, pues es que yo veo que muy pocos youtubers y gente se están como aliando. Los únicos que he visto que están por allá, pues es a nuestro querido Yulai y a otro youtuber que se llama Hot Panish. Ese cuate, la verdad es que esos dos cuates más bien, yo los estimo porque creo que siempre sus videos han sido muy, muy creativos y naturales, ¿no? Obviamente conocemos todos al buen Yulai, donde hacía sus viajes de 5 pesitos y hasta inclusive, ¿no? Cuando no era tan famoso, ayudaba aún así a la gente y creo que habla muy bien de las cosas que hacen, ¿no? Cada uno. Y pues obviamente pues hay que apoyarlos, porque la verdad es que sí está muy, 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 muy mal Acapulco. Esperemos que este pequeño video pues llegue a la gente que pues obviamente quiera ayudar. Ya saben que si quieren venir a dejar cosas para la ciudad de Acapulco, ya les dije que estamos sobre Avenida Pantitlán, lo que es toda la zona del Agrícola Pantitlán, pues obviamente en lo que es calle 5 y Avenida Norte número 216, amigos. Obviamente aquí podrán dejar sus cosas con seguridad y con la certeza de que van a ir para allá y pues hay que darle nuestro más abrazo a Acapulco, ya que pues obviamente pues sí la está pasando muy mal, amigos, y pues la verdad es que ya no tengo más palabras que decir. La verdad es algo muy delicado que pues no se lo deseo a nadie. Espero y puedan pues apoyar y ponerse ahora sí que el chalequito y decir, va, yo te apoyo, yo ayudo, yo llevo esto. La verdad es que se siente muy bonito cuando ayudas, porque creo que cuando fue lo del terremoto sismo en 2017 que quedó afectado, creo fue Xochimilco, igual hicimos la misma recaudación, hicimos los fondos. Obviamente Opción no estaba, no existía más bien la plataforma de opción.mx, y pues obviamente también ahí yo estuve ayudando cuando fue lo del terremoto que quedó deshecho, ¿no? Xochimilco. Y la verdad pues se siente chido. La verdad se siente chido ayudar, acomodar, ir y ver la situación, porque una cosa es verlo tras tu teléfono y decir, ah, no, sí está feo. Allá verlo en persona y decir, wow, no manches, o sea, ¿de qué dimensión puede hacer un huracán? Que tú dices, ay, no hace nada, ¿no? Pero pues, obviamente sí, la naturaleza es muy grande, obviamente, y yo siempre le guardo mucho respeto a la naturaleza, porque pues, obviamente un día podemos estar bien y despertarnos en nuestra casita y al otro ya no, amigos, ya con nuestra casa deshecha, tirada o con grietas o cosas que pues obviamente que sabes que te costaron y que ya no funcionen, pues obviamente también es un sentimiento que pues no se los deseo a nadie. Afortunadamente pues su buen amigo Chucho pues siempre está para apoyarlos. Espero que ayuden a Acapulco, que sepan que obviamente Acapulco los necesita. Y toda esa personita que se quiera sumar, en verdad vayan para que vean todas las cosas que están pasando en Guerrero. Que no se dejen guiar por la televisora, porque muchas de las televisoras mienten y eso siempre ha sido de lo más que siempre ha existido desde que yo siempre, pues, digo, no siempre, pero he sido morro, pues siempre las televisoras
te mienten o te ocultan la realidad de cómo se ve Acapulco o de que cómo lo mataron o cómo lo asesinaron, pues obviamente siempre las televisoras te van a ocultar la realidad y pues yo quisiera pedirles que nos ayuden. La verdad, este video fue muy breve. No tengo más palabras para decirlos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí les están apareciendo. Y pues obviamente yo me voy porque pues obviamente ya sé que dije obviamente, pero pues tenemos mucha chambita y pues la verdad espero y toda personita que me llegue a ver comparta este video con sus amigos, familia, tío, tía, no sé, cualquier personita que nos esté viendo, así sea una o dos, yo les pediría que por favor ayuden a Acapulco, que no lo dejen caer, porque en algún momento yo siento que los hizo felices esas playas, esos momentos que vivieron con su familia, yo sé que nunca los olvidan, pero hoy nos necesita Acapulco y yo quisiera cerrar con mi corazón y mis oraciones están con Acapulco. Muchas gracias por todo. Nos vemos en un podcast más con su buen amigo el Chucho. Hasta la próxima. Oye.